El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros. Mejor programa en salud, revelación periodística masculina Dr. Jorge Gori, mención de honor a mejor presentación y producción integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Y hoy con un tema que el año pasado no tratamos, pero como todo cambia y como nosotros queremos que usted se informe y que realmente elimine fantasmas, Jorge decidió invitar a una de las profesionales con más pedigre de la República Argentina, ¿o me equivoco? No diría pedigre, ¿no? Sino con muy buenos antecedentes. Es más, no, bueno, para usted, pero está bien. Vos sabés, Ariel, que hay una cuestión que es así. Los temas oncológicos a la gente los asusta un poquito, pero eso es por una tradición histórica, porque las enfermedades oncológicas se curan más que muchas otras enfermedades que no tienen tanta repercusión negativa. Pero hoy vamos a hablar de un tema oncológico que sí, podríamos decir, tiene una fuerte repercusión, y que es la oncología pediátrica, es decir, cuando se enferman oncológicamente nuestros hijos. Y eso es muy duro. Es por eso que invitamos a una profesional que, si bien tiene unos antecedentes importantes, tiene la dulzura suficiente como para poder hablar de estos temas, informando, enseñando, sin asustar. Bueno, pienso que precisamente esa palabra que usaste, que es la palabra dulzura, tiene mucho que ver en el trato con pacientes chicos oncológicos, ¿no? Sí, sí. Y con la familia. Claro, vamos a hablar de eso, porque es un cuadro familiar, social, muy especial, que si bien en el adulto se da de otra manera. El paciente en el adulto es el adulto, acá el paciente es la familia, junto con el bebé o con el muchacho o con el joven. Pero es una situación muy especial. Es por eso que elegimos a alguien que, bueno, tiene esas características para desarrollar un tema fuerte, un tema duro, pero de una forma en que pueda ser entendida y que no nos dañe. Bien, vamos a ir a la mesa. Vamos a ir a la con mesa. Con la invitada a hablar precisamente de todo el tema de oncología infantil. En un segundito nomás estamos con usted. Dígame una cosa, ¿y McCormack? Bueno, McCormack, ya esto es reiterativo. Claro. Es reiterativo. McCormack está viajando, está, no sé si en Madrid o en Barcelona, ajá, pero uno de esos lugares feos está. McCormack viaja, está bien. Pero le quiero recordar a la gente que McCormack viaja. Pero él también, porque el día 15 te vas, bueno, y volvés el 15. O sea que acá el único que trabaja soy yo. Sí, seguro. ¿Sí? Usted no viaja nunca, ¿no? Nunca, jamás. Y los jefes no viajan. No, jamás. Bien. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Que jefa es, también. Sí, sí, María Angélica Barbieri, Fernández Barbieri, que es la jefa de Oncología Pediátrica del Hospital Alemán. Y bueno, la hemos invitado para que desarrolle este tema que ella conoce muy bien. Angie. Angie para nosotros. No, doctora Angie. Doctora Angie, nosotros decimos Angie
y así queda. Bien. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Mucho gusto, gracias por haber estar acá y poder difundir un poco la temática del niño con cáncer. Casualmente, fíjate que en la introducción hablamos con Ariel de que el niño con tumores crea una situación muy especial y un trato especial. ¿Cómo es eso? Bueno, es una situación especial, primero porque... Primero es una enfermedad rara, ¿no? Y es una situación especial porque el niño no viene solo a la consulta, sino que viene con su mamá, su papá. Entonces, para nosotros son la mamá, el papá, el paciente, sus hermanos, y también damos diagnósticos extendidos, ¿no? A sus abuelos y a los chicos en etapa escolar nos preocupa mucho sus compañeros, etcétera. Así que, bueno... Tiene una trama social muy compleja. Es una trama social compleja, aparte cuando un diagnóstico de un cáncer en un niño se da... Aparte de ser una bomba emocional para la familia, esto trae aparejados mayor gastos. Entonces, porque uno de los papás va a tener que dejar de trabajar o te pedir una licencia prolongada porque tienen que concurrir más veces al hospital, la alimentación es diferente, los viajes, las condiciones de asepsia. Así que es tenemos que poder manejar al niño y manejar a los adultos de otra manera, ¿no? Nosotros, por eso es una especialidad en la que trabajamos en común, desde el diagnóstico con el grupo de psicología que trabaja con nosotros, que ya hace 20 años que trabajamos juntas. Es un grupo de psicología específico, ¿no es? Es un grupo de psicología, sí, son psico-oncólogas pediátricas, algunas, otras no, y trabajamos también con terapistas de juego, con la pintura, pero no por jugar por jugar, sino un trabajo organizado y guiado por la gente de psicología. Y si bien es lo más importante al dar el diagnóstico es poder también contener a la familia. Porque la palabra cáncer está muy como vapuleada y solo nombrarlo asusta. Entonces es mejor decir que cáncer se llama a todas las enfermedades malignas y que en pediatría las más comunes son, bueno. ¿Cuál es la incidencia de las patologías que comúnmente se observa en pediatría? Primero, es una enfermedad rara, son 135 chicos por cada millón menor de 15 años. O sea que no es frecuente. No es frecuente, pero es importante porque en la etapa menores de 15 años, después de los accidentes, es la primera causa de muerte. Ajá. En pediatría. O sea, si bien no es frecuente, es importante. ¿Y cuáles son los tumores? Y los tumores más frecuentes, si nosotros tomamos los tres primeros tumores, la leucemia... Los tumores del sistema nervioso central, la leucemia es el 40% del sistema nervioso central y los linfomas, entre ellos tres, nos llevan el 60% de los tumores en pediatría. O sea que los más comunes son el linfoma, el sistema nervioso central y leucemia, digo. Sistema nervioso central y linfomas. Y linfomas. Antes de que abordes las características de cada uno, precisamente el abordaje a la familia, ¿se hace en forma coordinada con las psico-oncólogas? Sí, damos el diagnóstico en forma conjunta, una oncóloga, la psico-oncóloga y alguien de pediatría, porque como es tan importante el trabajo en equipo y que la información sea similar, el diagnóstico es dado en forma conjunta. Y si hay un cirujano que tenga, depende del tumor, ¿no? Pero siempre clínica pediátrica, el oncólogo y los cinco oncólogos, sí, siempre. Y nosotros cuando damos el diagnóstico damos un cuaderno que siempre decimos por nuestra primera charla queda el nombre y nada más, ¿no? Para ayudarlos a una ayuda a memoria, donde escribimos nuestros nombres, nuestros celulares, los lugares donde tienen que ir en el lugar de urgencia, ponemos el nombre de la enfermedad y eso sería su agenda de viaje en este camino que van a caminar, que es de la enfermedad. Angie, ¿cómo la mamá o el papá se dan cuenta de cuáles son los síntomas y los signos de estas enfermedades? ¿Cómo se dan cuenta que tiene un tumor? Nosotros en general no queremos decir los diagnósticos, los síntomas, porque son muy generales. La leucemia es una fiebre que no termina, dolores óseos, alguna manchita de sangre en la piel, algún sangrado por nariz. Los tumores del sistema nervioso central, por ejemplo, es un chico que tal vez se tropieza, que le cuesta caminar derecho, entonces...
Lo importante es formar a los pediatras, porque en general la primera consulta generales. Es pediatra general. Y hacia ahí generalmente va dirigida nuestras charlas. Porque nosotros tenemos un trabajo hecho con la gente del Hospital de Día del Garrahan, donde vimos que la consulta del padre, también el Instituto Nacional del Cáncer también lo tiene, la consulta del padre en general es el momento adecuado. Y el que más tarda después en llegar al oncólogo es el pediatra general. Entonces, por ejemplo, un tumor del sistema nervioso central puede tardar 6 meses en llegar a nuestra consulta. Puede ir al traumatólogo, al psicólogo, al psiquiatra, porque escribe chiquito, porque se tropieza. Las leucemias no, porque son como que infiltran la médula ósea, entonces son más chillonas, explosivas. Más acaparadores, más explosivas. Pero nosotros insistimos en el diagnóstico precoz, porque también de eso va a depender el mayor porcentaje de cura. Angie, me acabas de decir entonces que el que realmente se da cuenta, Ariel, no es ni papá ni mamá, sino que es el pediatra. El papá se da cuenta y consulta. Claro, consulta al pediatra, porque los síntomas que ella acaba de decir son síntomas que pueden ser de cualquier enfermedad. Y entonces el pediatra es el que hace la derivación. ¿Están entrenados los pediatras en nuestro medio para hacer diagnósticos sin tardanza? Y bueno, estamos entrenándonos, ya es nuestro camino desde el 2000, que se creó el Registro de Oncopatología Argentino, que actualmente depende del Instituto Nacional del Cáncer. Tenemos un libro hecho donde está cómo detectar cáncer en un niño, y lo damos a nivel masivo, lo damos en general a la población en general, y nuestras clases están muy dirigidas siempre a pediatría general. Están entrenados, falta todavía, nos falta en ese camino todavía. Romina de Flores, ¿se tienen estadísticas de cuántos casos surgen por año y cuál es el porcentaje de supervivencia a esta terrible enfermedad? Micaela de San Nicolás le pregunta a los integrantes cuáles son los tratamientos para curar el niño que tiene esta enfermedad. Y Luis de Rosario, hay distintos tipos de cáncer infantil, ¿cuáles son los más frecuentes? Felicita por el programa y la seriedad que tratan todos los lunes estos temas. Sí, nosotros por año tenemos de diagnóstico en la Argentina 1.300 casos de tumores nuevos por año, basado en nuestra población. Hay un subregistro, en general están registrados casi el 100%, el 96-97% de los niños con cáncer menores de 15 años están registrados por el Instituto Nacional. ¿Cuál es la edad? En pediatría se atiende hasta los 16 años, pero la edad de los tumores pediátricos, las leucemias tipo pediátrica, los tumores mesenquimáticos malignos tipo pediatras pueden abarcar hasta los 24. En realidad, internacionalmente se están haciendo los adultos y young adults, ¿no? Adolescents y young adults, que irían como hasta los 20. Adolescentes tardíos. Sí, los jóvenes y los adolescentes que irían hasta los 24 años, que pueden tener tumores que coinciden con el tratamiento de los oncólogos pediátricos. La mayor frecuencia de los tumores de las leucemias, y la vemos entre los 5, 10, 12 años, los tumores del sistema de óseo se ven más en la adolescencia. Ese es el rango etario. Te preguntaba esto porque yo no soy un médico de niños, de pediatría, no lo sería nunca porque me asustaría. ¿Cómo lo toma un chiquito de 5, 6, 7 años al tratamiento, por ejemplo, oncológico con quimioterápicos que tienen sus efectos colaterales? Bueno, nosotros por eso hacemos tanto hincapié en lo que es la información a la familia y a los que acompañan a esa familia, ¿no? A los chicos intentamos decirles la verdad en sus palabras y con la forma, con un libro y hasta donde ellos pregunten. Y por eso tenemos una sala de juego acompañante. Acá es difícil decirlo, pero sí. La verdad que si un día podemos mostrar un video o pueden venir al hospital y ver cómo los chicos esperan la quimioterapia, la gente que está con ellos, la verdad que el momento donde se los pincha, etcétera, es el más mayor miedo es el miedo a los pinchazos. Pero después son acompañados de forma tan agradable por enfermería que para nosotros es un baluarte. Desde la gente que los recibe en el hospital hasta la gente de mantenimiento, la gente que les da de comer, que los conoce por su nombre y apellido, y las enfermeras para nosotros son fundamentales, porque son las que están todo el día al lado del paciente. Quiero hacer una pregunta sobre las enfermeras. Una cosa es la enfermera general y otra cosa es la enfermera pediátrica oncológica. ¿Son específicas, son entrenadas específicamente para esto? Son entrenadas específicamente para esto.
Hay escasez de enfermeras, ¿no? Así que... Y menos entrenadas para esto. Cuesta, pero tenemos, tanto en lo público y como en el alemán, tenemos un grupo de enfermeras excelentes. Y también las entrenamos porque hay cosas que es mejor hablar con los papás y hay cosas que no. Ellas nos alertan muchas veces de las sensaciones de los chicos, de los dolores, de lo que pasa, ¿no? En realidad que yo estoy orgullosa de poder trabajar tanto en el ámbito público como en el privado en conjunto con el nivel de enfermería que tengo. Aparte me imagino que debe ser, que se debe complejizar mucho más, porque por lo general cuando aparecen estos temas en los chicos actúan como disparadores de cosas de los adultos, ¿no? Totalmente. Entonces, sabemos que quien sobrevive a un tumor de la pareja, a esto puede unir o puede desunir a una familia. Claro, claro. Y más si el desenlace no es correcto. Nosotros hablamos que el cáncer en pediatría es curable, que el 70% de los niños se cura, pero cuando damos el diagnóstico somos muy claros que el 70% es un número fuerte, que es para dar esperanzas y uno tiene mucha esperanza con ese número, pero que el hijo de uno es todo. Entonces, depende de qué porcentaje caiga tu hijo, el hijo de uno es el 100%, ¿no? Pero fíjate qué importante lo que dice Angie, y es importante para que la gente se informe y pierda un poquitito el temor a las cosas. La mayoría de los tumores oncológicos pediátricos se cura, Ariel. Eso no es cosa menor, es una cosa sumamente importante. Es decir, no hay que llevar a la desesperación, sino a la esperanza, siempre la esperanza. ¿Tenés algo para decir? Sí, acá, bueno, Rodolfo de Merlo, San Luis, un poco ya habló Angie de esto, ¿cuál es el tratamiento o apoyo que se le brinda a los padres familiares ante una situación tan compleja? Valeria de Devoto, ¿cuáles son las características, síntomas, comportamiento para poder saber la llegada de la enfermedad que recién hablaste? Laura de Congreso, ¿tiene algún en común o si tiene algo en común esta enfermedad? ¿Es por un crecimiento anormal de alguna célula? ¿Tienen síntomas similares al cáncer en los mayores? Sí, es una célula que se divide en forma patológica, en eso es similar. En general los cánceres, los tumores en pediatría somos como más floridos, son más diseminados desde el ingreso, ¿no? Hay cosas que son importantes, por ejemplo, hay manchas blancas en el ojo que aparecen en una foto, que son un ojo que se desvía, que es importante en hacer la consulta. Todos los dolores dorsales en pediatría, de espalda, que no tienen explicación. O todo dolor que despierta un niño de noche, esos son... Y hay hemorragias bucales. Sí, eso en las leucemias puede haber sangrado de dientes, pero eso los papás consultan rápido. Pero los dolores, viste que uno a veces consulta y te dan un analgésico. Hay dolores que hay que consultar. Los dolores que despiertan un niño de noche hay que consultar. Los dolores de espalda en menores de 15 años hay que consultarlos. Sí. ¿Y hay tratamientos? ¿Cómo me decías, Ariel? Acá... Ahora vamos a hablar de todos los tratamientos, Ariel. Claro, ¿cuáles son los tratamientos para...? Pero antes me gustaría saber otras cositas. Sí, sí, vamos dale, a hablar. Dale. ¿Quién acompaña más, el papá o la mamá? Dependiendo de la familia. Sí, en general. Y en general depende de quién tenga el trabajo más importante en estos momentos, ¿no? Entonces, el que tenga el trabajo más importante tiene que seguir trabajando. Uh-huh. Y acompañan los dos desde la forma que puedan acompañar. Bueno, claro. Nosotros insistimos en que uno de ellos tiene que trabajar y que no se sientan mal si no pueden estar. Eso lo apuntalamos mucho. Es importante que estén en los momentos que se toman decisiones, en los momentos del diagnóstico, que se visiten, pero no podemos decir si uno acompaña. A veces acompaña a la abuela, si hay alguien que no puede estar acompañando, o una tía. Sí. No hay mamá o papá. ¿Y quién toma la situación más severamente o quién menos? ¿El papá o la mamá? ¿Quién es el que se desespera más? Y eso también depende de la personalidad. Yo, por ejemplo, tengo ahora en el hospital público un papá que le cuesta hablar un montón, que tiene un problema del labio leporino y todo, y es de un barrio súper humilde, y el que acompaña a su hijo es él, la mamá no viene nunca, ¿no? Y el que se desespera no siempre tampoco es el que más se preocupa, porque la desesperanza... No, yo no quise decir eso. Quiero saber quién es el que más se desespera, no que el que más sí, se preocupe. Sí, y todo depende mucho de cómo uno hable, cómo establezca los miedos.
y todo eso. No hay, depende de las personalidades. Eso no es un varón o la mujer, no es así. Pero en general afecta más a la familia que al chico. Afecta, no, al chico lo afecta porque el chico no puede ir al colegio. No, durante... pero lo afecta físicamente. Pero el chico no tiene la real conciencia de lo que le está sucediendo. Sí, el chico entiende, ¿eh? Porque el chico deja, un chico de jardín durante 6 meses no puede ir al colegio, no puede ver a sus amigos, sabe que lo pinchan de más. Evidente que... ¿La pérdida del pelo? La pérdida del pelo es lo que más choquea a los papás. ¿Y al chico? Los chicos tal vez no tanto, a los adolescentes, ¿no? La pérdida del pelo. El adolescente le cambia el adolescente, porque es el momento de estar en las fiestas, en poder disfrutar de su ser, y bueno, es la época más difícil. Muy duro. Es la parte más... Y yo no creo que haya uno que se preocupe. No dije que se preocupe. A ver, ¿cómo ¿cuál es le afecta más? ¿Cuál se expresa más? Y depende de la personalidad. Y depende de las personalidades. Por supuesto que depende de la personalidad, ¿sí? Pero en ginecología se preocupa más la mamá o se expresa más que el papá. Y en otras especialidades, bueno, igual. Porque es la afectada, la ginecología, la mamá es la afectada. No. A veces es la hija. Él trae una hija de 20 años, de 18 años. Ah, bueno, pero porque es un tema de mujeres, a lo está mejor. Bien, por eso la pregunta acá es esa. No, a lo mejor los más afectados son los abuelos. Está bien, puede ser. Porque para los abuelos abuelos son súper afectados, porque el papá tiene que actuar, entonces a veces tiene momentos de pensar, pero tiene que actuar. Y el abuelo piensa, y yo con la edad que tengo... Y nunca nos olvidemos los hermanos, que también eso, son dejados eso, de lado. Bueno. ¿Sí? Entonces yo creo que cada uno es afectado de manera diferente, no es uno más que el otro. ¿Y cuáles son los tratamientos en general que se disponen para...? Bueno, para el tumor más frecuente es la leucemia, el tratamiento de la leucemia es quimioterapia. Y eso insistimos que es quimioterapia. ¿Cada cuánto se da? Y son protocolos, nosotros pertenecemos a un grupo internacional de tratamiento. Así que los tratamientos de las leucemias duran 2 años y... O sea, 2 años de tratamiento. Años de tratamiento, exacto. Los 6 primeros meses más intensos y son de visita semanal al hospital en general. Y bueno, los tumores del sistema nervioso central, ahí sí necesitamos muy buenos neurocirujanos, necesitamos radioterapia porque se curan con una buena... Lo primero es la cirugía, después son los rayos y después la quimioterapia. En los tumores... Del sistema nervioso central. Y los tumores sólidos, necesitamos muy buenos cirujanos que estén entrenados en la parte oncológica. Necesitamos buenos métodos diagnósticos, ¿no? Buenas imágenes. Así que por eso es una especialidad multidisciplinaria, sí o sí. No podemos trabajar. Betiana de Lugano te pregunta si puede ser una causa de la enfermedad una mutación hereditaria. Sí, puede ser. En realidad hay, depende de qué esté hablando, no sé qué está hablando ella, pero hay algunas mutaciones que, hay algunos síndromes genéticos que tienen más predisposición a tener leucemias, algún tumor del sistema nervioso central, hay algunas alteraciones asociadas a retinoblastoma, a tumores renales, a tumores de Wilms, sí hay. Vanessa de Casero felicita por el programa, lo mira siempre, le pregunta a la invitada qué es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un... tumor renal y en realidad aparecen los chiquitos hasta los 3-4 años y lo detectan la mamá bañando al bebé, toca una masa en la panza en un chico en re buen estado general. Así que, y eso se curan, más del 90% de los tumores de Wilms se curan, dependiendo del estadio. Por eso es el diagnóstico precoz. Un estadio 1 o 2 se cura casi cercano al 100%. Adquieren volumen. Diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz. Y fíjate que dijo Angie que dura el tratamiento a veces en una leucemia 2 años. ¿Y cómo es la calidad de vida en esos 2 años para ese joven, a ese niño? Los primeros 6 meses son los más fuertes, donde uno se queda pelado y después a los chicos les crece el pelo y vuelven al colegio, aunque estén con quimioterapia, porque toman quimioterapia por boca. La idea es que se reinserten, que puedan hacer la vida más común posible, más normal posible, y siempre les decimos que nosotros no los curamos para que les crezcan orejas de burro y que no se aprovechen de su enfermedad para faltar a clase, hasta vuelven a su etapa de gimnasia, pueden hacer actividades físicas, aún con su catéter pueden implantable. Pueden jugar perfectamente. Totalmente, bien. Aún con su catéter implantable, porque ya no tienen más las defensas ni nada. Bueno, Ariel, ya se nos fue el tiempo. Se nos fue rápido. Sí, muy rápido. En los 2 minutos que quedan, creo que al menos mi conclusión es la importancia de 2 cosas, del diagnóstico precoz y de la contención.
Sí, yo le di mucha importancia a la contención porque me parece que es un contexto sociocultural muy especial. Muy duro. Y que crea desequilibrios dentro de la familia. No es lo mismo que se enferme el abuelito a que se enferme el chiquito de 6 años. Eso repercute muchísimo. Pero lo importante... Me gustó lo que dijo Angie, que tiene imágenes de la sala de juegos y claro, demás bueno, para otro traer, programa, lo ¿no? Lo podríamos traer. Sí, tal vez yo trabajo con una fundación que se llama Fundación María Cecilia Ayuda al Niño Oncológico y la verdad que festejamos el Día del Niño con Cáncer en el Alemán todos juntos y que fue fabuloso. Sí, podemos rescatar varias cosas. Afortunadamente no es una patología muy frecuente. Segundo, la mayoría de los tumores se cura. Tercero, no da síntomas específicos, por lo tanto hay que recurrir permanentemente al pediatra. ¿Sí? Y tercero, que hay que tratarlos con mucha dulzura. Angie, muchas gracias por venir. Realmente, como dijo Jorge, es un lugar muy difícil el que ocupás, pero creo que por lo que dijiste acá y por los antecedentes, realmente te sentís como muy comprometida con el tema. Sí, es mi pasión, yo siempre digo. Tengo una sola hija mía y tal vez por eso me puedo dedicar como me dedico a lo que hago y amo lo que hago y amo a mis pelados. Bueno, gracias por venir gracias. Otra vez. Bueno, Gori, nos estamos viendo. Saludos a Macorma cuando vuelva. Sí, muchas usted, gracias. Despídase. Pásela gracias. Muy bien. Nos volvemos a encontrar mañana 16:30 y si no el jueves a las 20 horas. Chau, hasta el próximo lunes. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros. Mejor programa en salud, revelación periodística masculina Dr. Jorge Gori, mención de honor a mejor presentación y producción integral.